¿Usted qué opina respecto a la situación actual del país, ahora que estamos en fiestas patrias también? ¿Qué mensaje le daría a todos los peruanos? Ahorita con esta situación estamos muy, muy mal, señorita. Un poco inestables, ¿verdad? Sí. ¿Y usted qué está haciendo al respecto? ¿Cómo tal vez está viviendo su familia respecto a esta situación? Estamos yendo de arriba para abajo. Así es, sí. Siempre trabajando. Eso sí, para mantener a la familia, sí. Y ahora en fiestas patrias, ¿qué mensaje le daría tal vez a todos los ciudadanos? Que reflexionemos todos reflexionemos. Porque en la realidad ahorita estamos como si nos hubieran dado una cosa que como una situación de que estemos de una mentalidad baja. Así. Nunca hay un progreso. Pero los peruanos siempre salimos adelante. Exacto, de toda forma. Somos el ejemplo. Si estemos mal, hay una crisis, siempre estamos trabajando. Siempre adelante, siempre adelante. Como usted sabe, señor, siempre saliendo adelante, ¿verdad? Uh-huh. Sí, seguir adelante, seguir adelante. Felices fiestas patrias, entonces, igual de todas maneras. Gracias, gracias. Gracias, señor, gracias. Bueno, amigos, vamos a seguir buscando. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. ¿Qué opina usted respecto a la situación del país que estamos viviendo actualmente, ahora que ya celebramos fiestas patrias? ¿Qué mensaje también le daría usted a todos los peruanos? Bueno, después de... voy a tocar la palabra de Castillo Quejo. 200 años de opresión, que es una farsa. Más bien, después de 2 años está viviendo una opresión. De manera que esperemos que este 28 de julio... como país podamos crecer, ya que en nuestra cultura, historia, hemos pasado muchas cosas, ¿no? Así es que, nada. Excelente, y en sí felicidades también a ustedes, que bueno, ¿no? Hoy en día en la pandemia, gracias a ustedes también nosotros estamos sobresaliendo, estamos teniendo doctores, médicos ahí que nos están apoyando para salir adelante en esta pandemia. Un mensaje último que podría dar a todos los peruanos ahora por Fiestas Patrias. Bueno, un abrazo a todos mis compatriotas, y definitivamente tenemos una sangre de mucha tradición y historia, y lo que nos falta a nosotros, o lo que nos sobra a nosotros, es prácticamente es el heroísmo y la fuerza y la valentía y la gana de salir adelante, ¿no? Así es que nada, de un feliz fiestas patrias a cada uno de todos los bancaínos y a todos los peruanos. Y nada, y un abrazo fraterno. Listo, muchas gracias, felices fiestas, gracias. Hoy en día, que bueno, ya estamos próximos a 28 de julio, ¿cómo ve usted la situación del país y qué mensaje tal vez podría dar a todos los peruanos ahora en estas fiestas? Complicado, la situación económica, política, muy complicada, incertidumbre, economía baja. Recomendación, honradez a los políticos, nada más. Así es. ¿Usted de qué manera tal vez está ahora actuando y viviendo esta situación que todos nosotros nos está afectando? Trabajando y esforzándose un poco más de lo normal, ¿no? Buscando más alternativas a pesar de las circunstancias. Así es. ¿Y cómo ve tal vez la situación también de esa gente que tal vez no tiene un sueldo fijo? Uy, complicado, inestable, muy inseguro de verdad. Mucha inseguridad, y esto genera incluso una psicosis, por decirlo así, en los demás, y la economía sigue cayendo. Necesitamos cambios radicales. Así es, así es. Y también el cambio está de parte de todos nosotros, ¿no? No solo de las autoridades, sino también nosotros que somos peruanos, que estamos trabajando siempre. Correcto, ¿no? La idea es sumarnos todos y como peruanos darnos cuenta que no trabajemos solo para nosotros, sino apoyarnos en general, mutuamente. Así es. ¿Qué mensaje podría dar ahora por 28 de julio a todos los peruanos? Bueno, que a pesar de las circunstancias sean positivos, que busquen nuevas estrategias, mayor liderazgo, protagonismo, y que empiecen a ser emprendedores, porque como está el país, la verdad que no hay mucho que depender del gobierno ni de los demás, sino simplemente de uno mismo. Así es, excelente. Felices fiestas para usted, señor. Muchas gracias. De igual forma, hasta luego. Gracias. ¿Usted, señor, algún mensaje que le podría dar a todos los peruanos ahora por fiestas patrias? Que pues, peruanos,
salir adelante. Estamos tan mal con este presidente. Pues Dios mío, ahora con su mensaje a la nación, ojalá que prometa cosas y que cumpla, porque estamos mal acá en Perú. No solo es prometer, ¿verdad? Cumplir, eso es bien cierto, cumplir, la verdad, estamos mal acá en el Perú. ¿Usted cómo está viviendo ahora la situación actual que estamos pasando? Yo, gracias a Dios, bien, pero los jóvenes de ahora no tienen trabajo, ha habido muchos despidos, mi hijo está sin trabajo también, y así, muchos desocupación en los jóvenes más que todo, y ¿quién la lleva a los jóvenes a irse a otros países, salir y emigrar a otros países? Y la delincuencia, por eso, por la desocupación, por eso. Ojalá que el presidente este 28 dé su buena mensaje a la nación y que cumpla. O si no, pues, como dicen, ¿no?, que se vaya. Así es, pero de todas maneras nosotros los peruanos también, a pesar de esas situaciones, salimos adelante, la lucha. ¿Qué se va a hacer? Hay que salir adelante, y así es. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Entonces, felices fiestas, señora. Muchas gracias. Fiestas patrias de igual manera. Gracias.